La relación entre mis padres y don Pablo Casals y Martita, sí, fue una cosa, una amistad muy calurosa. Empezó con más o menos profesionalmente con el documental Pablo Casals en Puerto Rico, pero de ahí se desarrolló en una gran amistad. Y se visitaban mucho, nosotros íbamos muy a menudo a la casa de ellos los domingos a visitar. Yo tengo un dibujo que yo hice de Pablo Casals tocando el cello, yo cuando tenía 5 años, y él me lo firmó con un beso Pablo Casals. Por eso es que yo me llamo Pablo. Cuando yo nazco, mis padres me ponen el nombre de Pablo por esa razón. Vamos a llevar a Pablo Delano, el hijo de Jack Delano, a conocer a Marta, viuda de Casals. Hace más de 30 años que no se encuentran. No te vuelvas. Usted se ve igual. Qué alegría de verte. ¿Y cómo te pareces a tu papá? Pero no te pareces a cuando te dejé de ver. Sí, qué bueno. ¿Lo tienes? No, ese no lo tengo. Yo tengo los otros desde Family of Man, pero ese no lo tengo. Ay, sí, hay tantos recuerdos. Pero mira, tantos buenos recuerdos. Yo era una magnífica persona, un buen hombre. De corazón, y tu mamá también, desde luego. Ay, gracias, eso es un tesoro. Adelante, adelante. Me da tanto gusto verte. Mucho gusto. Yo creo que nos vemos en 40 años. En 40 años, por lo menos, porque yo, a ver. 35, 40 años. Sí, bueno, el maestro hace 35 años que murió, o sea, 33. O sea que desde entonces. Porque a pesar de que yo siempre he estado viviendo en Puerto Rico, pero ya no, como quien dice, ya no vivía allí, no, sí. Con Jack, sí que nos habíamos visto, pero no ya como vivir allí, que se compartía. Tantas veladas con los Muñoz Marín allá en la fortaleza, claro, tú no ibas, eras muy chiquito, pero sentados allá en la terraza, mirando hacia el morro, conversaciones. Tomás Blanco. Yo oí muchas de las obras de tu padre. Son muy lindas y muy inspiradas. Las de viola, me acuerdo que le gustaba. Sí, la sonata de viola la estrenó en aquella época. Y me acuerdo todo eso. Espero que las estén tocando todavía. Porque eso naturalmente tiene que tener el interés de los músicos hasta que se establecen. Pero Jack Delano en Puerto Rico es una institución. Aunque cuando pase el tiempo, las otras generaciones no tienen la misma presencia ni la misma conexión hasta que los conocen. Pero de todas maneras, todo eso tiene que quedar en algún sitio. Y si está por lo menos en la Fundación Muñoz Marín, pues está muy bien, porque aunque no sean expertos en música, pero tengo entendido que la Fundación hace las cosas muy bien. Muy bien, muy bien, con un gran sentido de profesionalismo y integridad. Sí. Si no saben algo, consulten. Exacto, que es lo importante, porque nadie lo sabe todo. Nadie. Por ejemplo, ahora tienen una colección de fotografías que no tenían antes, no solamente de mi papá, sino hay un señor que se llama José Urraca, que es el conservador más importante y mejor de fotografías en todo el mundo, que por casualidad es puertorriqueño. Y él donó su colección de fotografías del siglo XIX de Puerto Rico a la Fundación Muñoz Marín. Así es que. Y antes no sabían cómo bregar con fotografías, pero ahora sí. ¿No has ido a ver el Museo Casals? Todavía. Compromiso. Sí. Porque la verdad pero hay fotografías de él por toda la ciudad. No, no. Pero, maestro, pero el museo, sí. El Vendrell. Se ha rehecho ahora, precisamente en el año 2000 se cambió porque era su casa, que él abandonó en aquella época. Y se ha rehecho guardando un poco de ese ambiente de casa, pero también, claro, incorporando toda esa vida.
y es muy moderno por un lado, y por otro lado es muy recogido y muy íntimo. Y cuando uno entra por esa puerta delante y pasa por todas las galerías, porque te lo van dando un tour que empieza con música, explica, entonces viene todo con vídeos visuales, conciertos aquí y allá, luego vas siguiendo, luego vas a la sala de música y ahí tiene un film que oyes él tocando una suite, ¿verdad? Pero toda su historia, y cuando sales por la puerta de atrás, has oído y has visto un siglo de música. Y no tan solo un siglo de Casals, que casi lo cumplió, sino un siglo de música en sus tours de todo el mundo. ¿Usted tiene una copia de la película Pablo Casals en Puerto Rico? ¿La de tu papá? Sí, claro, esa la tiene todo el mundo, yo digo. Bueno, pero quería asegurarme que usted la tenía. Ay, muchas gracias. No sé en qué formato la tengo, porque yo ahora estoy tratando de poner todos los VHS ese. En DVDs, porque si no estas cosas se van deteriorando. Marta, ¿qué ha significado para usted ver a Pablo después de casi 30 y pico de años? Ay, pues para mí ha sido una alegría, de verdad, de corazón, porque me recuerda tantos y tantos años de comunión con sus padres, con sus papás, con su mamá. Él era chiquitito, desde el nacimiento que los conocí, verlo crecer y luego era una amistad que era casi, era familiar, o sea, nosotros íbamos a su casa, ellos venían, se hablaba de toda clase de cosas, su padre era músico, además su mamá artista, o sea que había tantas cosas en común y tantos ideales también en común. Eso. Y por eso es que es tan, para mí es emocionante, de verdad. En aquella época, su papá, pero no él, como dije yo, que era chiquitito, yo de 4 años me acuerdo, una vez que se celebraba sus 4 años o algo así, porque eso de los 4 años se me quedó en la mente. Sí, y bueno, sí, su mamá era un ángel también, la verdad, esas fotografías. Yo le digo, todo el mundo le dice antiguas, pero yo le digo son de mi tiempo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero como esas fotografías no hay otras, ni en color, ni nada. Y las digitales peor, porque es esos grados de color, esos negros y blancos y grises. No, pero vamos a ver, pero yo lo enfoco y después okay, venga. Ah, perfecto. Y hay más. Bueno, okay. No es que necesariamente necesite más luz. No, ahí está bien. Pero bueno, tú te paras aquí exactamente, entonces yo enfoco y todo lo que tú tienes que hacer en la cámara. Cris, acá va. Ah, la luz. Ok, ¿dónde tiene que ser? Con la puntita al pie, ahí. Aquí. Ahí. Así, ok. All right, Pablo, qué bien. Ah, sí, qué hermosura.